¿Apoyando la protesta docente? Sí, participando como docente de la agrupación Tribuna Docente desde la semana pasada en la reunión de delegados del SUTEBA, ya se había puesto de manifiesto la necesidad de colocar los reclamos en la calle. Una reunión de más de 70 delegados que estaban planteando que el proceso asambleario que se vivía en todas las escuelas necesitaba ser expresado públicamente a través de una movilización distrital. Así que bueno, se concretó, las direcciones del SUTEBA aliadas con el kirchnerismo quieren contener y sin embargo la docencia sale, sale acá, sale en Morón, sale en Moreno, en Rodríguez, 1000 docentes el jueves movilizados en General Rodríguez hacia Luján, en el Congreso de la FEBE, en Matanza, en Avellaneda. Es un proceso de debate, de movilización y de politización de los compañeros, que es un proceso muy bueno y que creemos que es la manera de reforzar la lucha para quebrar el ajuste que el gobierno nacional, con su política de tarifazos y devaluación, busca imponer colocando un cepo a todos los salarios y convirtiendo la paritaria docente en un marco para aplicar el cepo a todas las paritarias del movimiento obrero en general. ¿Cree que había sido necesario comenzar las negociaciones antes para no llegar a esta instancia? Mirá, desde el año pasado que Scioli sale a decir que no hay presupuesto, siempre es una decisión política. Si la sábana es corta, que vayan a buscar la plata a los sectores que se han beneficiado con la devaluación, que son los sectores exportadores, los ojeros, y no que se la agarren con el salario docente cuando una maestra de grado gana 3.600 pesos con una perspectiva de inflación del 45% y con una canasta básica familiar alrededor de los 9.000, 10.000 pesos. Los docentes, bueno, se vieron la necesidad de movilizarse y expresar un poco que están en desacuerdo, queremos volver a las aulas. El gobierno mentirosamente está ofreciendo una cifra que no es real, entonces estamos pensando, bueno, participar para que el conflicto termine, vayamos pronto a clase con un sueldo digno. El gobierno provincial los intimó a retomar las clases para mantener las negociaciones. Así es, la verdad que en lugar de intimarnos debería hacer una propuesta digna, tan simple como eso. ¿Cuál sería el piso que piden? En tanto, no es una cuestión de piso. Lo que pasa es que necesitamos que las sumas que ofrecen de aumento efectivamente vayan al básico, porque si no, no lo cobra un porcentaje grande de los docentes ni tampoco lo cobran los jubilados. Son cifras en negro. Y justamente el gobierno dice que está en contra de la evasión fiscal y está pagando una gran importante parte del sueldo en negro. El gobierno está muy empecinado en tener encontronazos en contra de los docentes y de las direcciones sindicales. Y nosotros estamos muy decididos a luchar por un salario de una vez y por todas decente, digno, igual a la canasta familiar, para trabajar en un solo turno. La huelga viene imparable y el gobierno lo que está tratando de hacer es dilatar, hacernos cansar, hacernos este jueguito de amenazar de no, te voy a meter el decreto, te voy a meter la conciliación obligatoria, te voy a descontar, te voy a legalizar la huelga, te voy a sacar la personería gremial. La docencia está diciendo, está rechazando todas esas amenazas y está marchando como lo viste. Yo creo, yo no soy bueno para calcular, pero yo creo que acá hubo 500, 600 docentes de Merlo.